No sé bien cuándo fue el momento exacto en el que me empezó a pasar. Sé que desde chiquito sabía que era un momento especial. De hecho, siempre detesté llegar tarde a la cancha por perderme la salida del equipo. Pero hubo un momento en el que me empecé a emocionar hasta el llanto cada vez que River pisaba el césped. Insisto que no recuerdo cuándo fue exactamente. Sí tengo en mi memoria ver al burro, por ejemplo, salir a Monumental y saludar hacia todos los sectores. Y yo, llanto mediante, tratando de disimular las lágrimas. No sé bien para qué, como si tuviera algo de malo, pero sí recuerdo que así era. Lloré cuando River salió a la cancha en la final de la Libertadores. Lloré en Japón cuando el millonario entró a la par del Barcelona. También en las malas, ¿eh? Frente a Belgrano ya saben cuándo. El Monumental estaba colapsado de gente y ahí estábamos nosotros. Y la banda tan roja como siempre sobre ese blanco puro. Y mi emoción, mi piel de gallina a pleno. Recuerdo que en el famoso partido de Sudamericana donde eliminamos a Boca con el gol de Piscu, fue uno de los partidos donde más me quebré con la salida del equipo. Es como que mientras está pasando, la euforia de la gente, los colores, la decoración perfecta riverplatense en ese monumento gigante llamado Antonio Vespucio Liberti, me sale desde adentro un... La puta madre, mirá lo gigante que somos, ¿cómo no voy a amar a River? Y de golpe, de la nada, cuando nadie lo recordaba frescamente porque los resultados del último año no fueron buenos, la vida, los resabios de lo conseguido hace un año nos pone nuevamente cara a cara con lo que será un marco histórico. Pasado mañana, River recibe a Independiente Santa Fe por la final de la Recopa Sudamericana y el Monumental va a estar otra vez vestido de fiesta. 23 de agosto del 2016, estamos aquí como todos los martes haciendo la página Millonaria Radio y hoy es un día especial para todos nosotros porque estrenaremos ahora mismo la canción con la cual abriremos el EPM Radio desde el martes que viene. Es un temón, ¿eh? Es un temón, prepárense y hay que agradecerle a la gente de Birmanos por este tema, pura pasión, la canción de LPM Radio. Aunque el millonario
estrenado nomás el tema de la página Millonaria Radio, gracias otra vez a la gente de Birmanos y también a Misma Lana Records, estudio de grabación donde se hizo el tema. En un mes van a poder ver el video con el que abriremos también todos los martes LPM Radio. Ahora sí, hubo frases millonarias por todos lados, vamos a escucharlas. Never made it as a wise man. La verdad que fue todo muy, muy raro porque se dio todo muy rápido. Sinceramente, cuando volví con Ramón en 2014, no imaginaba que ese mismo torneo íbamos a ser campeones, que íbamos a ganar la Supercopa con San Lorenzo y que arrancaría toda la seguidilla que después se terminó dando con Marcelo Gallardo también. Así que fue impresionante, para mí fue... No sé si lo esperaba, sinceramente, y fue el cierre de cuento ideal, porque después de todo lo que me ha tocado vivir en el club y tantos años, terminar y redondear con la Copa Libertadores, para mí fue lo mejor que me pasó. Sí, para mí fue toda una sorpresa. No lo esperaba, ni tampoco estaba pensando en eso, que podía llegar a estar en la lista, ni mucho menos, solamente pensaba en River, en el partido que tenemos ahora el jueves, la final de la Recopa, y nada, la verdad que me llegó de sorpresa y muy contento, la verdad que tanto mi familia y yo estamos muy contentos por esa convocatoria. Cambio de técnico, han cambiado varias cosas y nada, esperemos que este sea un punto de partida para crecer, para que esté todo en orden y mejorar día a día, así que nada, tanto la gente que está dentro como afuera, tratar de ser un país, una selección muy fuerte, porque Argentina se la merece y tiene jugadores. Es que nunca estuvo María Nilsson. La verdad, nunca llegó una propuesta. Los jugadores de River, el caso de Vega, pueden ir a un club en tanto y en cuanto paguen un préstamo. Nosotros no estamos para hacer beneficencia con los clubes. Estamos para cuidar a nuestros jugadores y para potenciarlos, yendo a grandes clubes como Newell's Old Boys, que podría haber sido... también Talleres, que tuvo en la intención, pero concreto nunca nada, porque una propuesta de un pago de un préstamo no hubo. Esta Recopa que la tenemos que cuidar, porque la ganamos la última vez, así que tenemos que tratar de mantenerla, así que esperando y con mucho optimismo, porque lo veo bien. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing it. Bien, señores, ahora sí, ya en el aire de Radio y Punto, saliendo en vivo también por la página millonaria.com, por el Facebook Live, hay gente que nos saluda desde Italia. Sí, así que Turco, no te quiero meter presión, pero por ejemplo Gustavo Galván nos saluda desde Italia. Está escuchando desde allá, son 4 o 5 horas más, Juli sabe mejor que yo. 5 horas más que allá, te están escuchando a vos. Bueno, mandar un saludo grande a la distancia. Increíble. Buenas noches para todos. La verdad es un lujo poder tener oyentes en todo el mundo. La verdad es algo increíble. ¿Cómo estás para el jueves? Como si jugaras, ¿viste? Sí. Primero un lujazo el tema, La canción de los chicos de Birmanos. Impresionante. Felicitaciones, la verdad está bárbara. Estoy como un volcán a punto de hacer erupción, señor Cerrulla. Se fusionan como dos cosas muy importantes, que es el hecho de que sea una final internacional, sumado a que River hace más de 100 días que no juega en el Monumental, en un parate que es histórico prácticamente para el fútbol argentino. No recuerdo otro parate de River no jugando partidos oficiales durante 100 días. Entonces es como que se fusiona esa espera eterna con las ganas de poder levantar otra copa en nuestra casa, que la verdad sería... un regalo bárbaro para arrancar un semestre que va a ser decisivo. Así que bueno, con mucha expectativa, con mucha adrenalina. Por un lado, tranquilidad por el resultado que trajimos de allá. El empate en cero. Sí, pero por el otro, la intranquilidad o un cierto dejo de preocupación, si se quiere, porque el equipo todavía se está armando, porque recién arranca el semestre. Entonces es como un partido muy pesado que se nos viene de entrada. Y ojalá que lo podamos resolver de la mejor manera, pero confiando en el equipo y sabiendo que, bueno, River, quiera o no, es favorito, obviamente, para llevarse el partido por el resultado que obtuvo en Colombia. Pero bueno, confiado nunca. Palpitando la previa de lo que será la finalísima, la final de vuelta de la Recopa Sudamericana 2016, en el Monumental, el jueves a las 21:15. Entradas agotadas. Sí, todas. Entradas agotadas.
hace menos de 2 horas, hace 1 hora y cuarto, se puso en venta un remanente que había de 2.000. Bueno, volaron, señores. Entradas agotadas. Saludo también a Julieta Argenta, que está hoy aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Muy bueno el clip del audio al principio. La canción. La canción esta, no me salió. Yo ya lo tengo de ringtone. Creo que me voy a sumar, ¿eh? Bueno, bienvenida, Juli. Aprovecho para saludar al hoy Fede Pran, Santi Marani, todo en uno. Santiago Marani, que estará con las redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Y sí, comparto con ustedes, bueno, el tema me encantó. Y bueno, se avecina una nueva final para River, una final que creo que es, lógicamente, completamente distinta porque es un equipo totalmente distinto, hay nuevos jugadores, el equipo del campeón del año pasado ya está completamente... Ya pasó. Así que, pero sí, con mucha ilusión, confío en el equipo y sobre todo porque se define en el Monumental. Con respecto al partido del jueves pasado, no me dejó una buena sensación, más allá del empate, que me parece positivo, pero tengo la confianza de que el equipo en casa va a ser fuerte y con el aliento de la gente, sobre todo, va a sacar un buen resultado. Antes de meternos de lleno a palpitar lo que es la final, Santi, no sé si lo tenés a mano, me parece que estoy complicando con lo que te voy a pedir. Sí, cómo no. Ah, mirá cómo sabías. Vamos a sortear hoy. Mirá lo que es, esto. Impresionante. La gente que lo está viendo en el Facebook Live. Bueno, les cuento, tenemos aquí para sortear el libro, la biografía de El Burrito Ortega. Uh-huh. Sí, hay que agradecerle a la gente de Libros Fútbol que nos acercó este hermoso ejemplar. Mirá qué lindo que es, con el prólogo de Hernán Díaz, que hablamos con él justamente hace poco. Y el olor a nuevo del libro me mata. Vamos a estar sorteando el libro Burrito, la biografía, la autobiografía de Ariel Ortega. Lo vamos a sortear hoy. ¿Cómo, Santi? La gente tiene que tuitear con el hashtag Sin Vos Me Aburro y nos tiene que contar cuál es el gol que más recuerdan de Ariel Ortega. Bueno, entonces para participar por el libro de Ariel Ortega, está muy lindo, me lo quiero quedar, con el hashtag Sin Vos Me Aburro, comentan cuál es el gol del burrito que más recuerdan. Hay para elegir ahí. Sí, el contra San Lorenzo, la vaselina es hermosa también. Contra Ferro es... También gambeteando casi de mitad de cancha y defendiendo por arriba de zurda. Hay otro con Almagro que... Con Almagro también lo recuerdo muy bien. En un 5-1 con un desprecio impresionante. Bien. Ahora sí, la gente nos sigue haciendo preguntas. Te vas a ir enterando de todo lo que pasó en el mundo River a lo largo de estas 2 horas. Por eso vamos a repasar un par de noticias. River presentó la lista de convocados para el jueves. Gallardo dio a conocer el nombre de los 20 jugadores que concentrarán para la final de vuelta de la Recopa Sudamericana. Larrondo y Lolo, que se recuperaron de sus respectivas lesiones, integran la nómina. El Piti se enfermó y encendió las alarmas. Durante el entrenamiento de hoy, Gonzalo Martínez se entrenó de manera diferenciada porque padece anginas. En caso de no recuperarse, podría perderse la revancha. Trueque de préstamos con Newell's, el conjunto rosarino sigue interesado en Vega, pero River habría pedido a cambio contar por una temporada con el volante ofensivo Denis Rodríguez. El equipo que Gallardo planea para la vuelta. Con el Piti Martínez a confirmar, el muñeco repetiría el 11 titular que igualó 0-0 en Bogotá. Bien, Turco, cuando arrancamos el programa, sí, te dije que desde Italia. Sí. Bueno, mirá, me anota acá. Leo Silva desde Copiapó, Chile. Nova desde El Salvador. Impresionante. Está el mundo escuchando LPM Radio. ¿Estás listo vos para pelear? Siempre estoy listo. Porque seguramente ahora vamos a debatir, como debatimos siempre, no nos ponemos de acuerdo nunca. Para que te quede clara una cosa, yo primero vengo a pelearme con vos y después vengo a hacer el programa. Me parece bien. Te salen muy mal las dos cosas. No sé, la gente no dice. Queremos que vos opines sobre el debate popular. Ahora nos vamos a meter de lleno. Yo necesito, viste, la intro para saber que tengo que discutir y eso. Pero decirle a la gente para que nos manden mensajes de voz al WhatsApp. ¿Cómo tienen que hacer? Opinando. Nos mandan el mensajito al 11 35 62
4888. Antes de que, de dónde son. Antes de que lo repitan, le quiero a la gente, lo que tienen que opinar es si Lolo y Larrondo deben ser titulares el jueves o no. Ahora nos vamos a meter de lleno a eso. Repetí el WhatsApp para que dejen su mensaje de voz con su opinión. 11 35 62 48 88. Y ahora sí, nos subimos al ring y vamos al debate popular. Debate popular. Bueno, estábamos diciendo, si Lolo y Larrondo deben ser titulares, sabemos que están convocados. Sí, los dos van a concentrar en una lista de 20 jugadores. Y también sabemos que Gallardo tiene ya pensado el equipo, lo dijo recién Juli, que es el mismo que empató en Bogotá, con la salvedad de ver cómo evoluciona el Piti Martínez de un estado gripal, ¿no? De anginas, que es lo que tiene el Piti Martínez. Eso abre un abanico muy grande de variables porque hay que ver si Gallardo opta por un jugador de características similares como puede ser Andrade, digamos, para cumplir la misma función, o si quizás apuesta a Mayada para armar un mediocampo un poco más tradicional para correrlo a Nacho a la izquierda. O yo lo veo poniendo a Andrade, en lugar de Driussi. Es probable, por lo que vimos en los partidos de preparación, cuando salió uno de los dos conductores, si se quiere, para él, entró Andrade. Ahora, la otra variable es que él ponga otro volante de contención al lado de Poncio y quizás lo suelte a Nacho Fernández. Habrá que ver, yo coincido con vos, va a ayudar, va a caer un trueno, en que para mí, si no juega el Piti Martínez, va a jugar el Pibe Andrade. Vos que estás escuchando el PM Radio, opina en Twitter también. ¿Deben Lolo y Larrondo ser titulares el jueves? Opina, por ejemplo, el turco Nadir Gazal. Bueno, para mí, sabiendo que es un partido a todo o nada, y que tanto Driussi como los posibles reemplazantes que pueden llegar a jugar, caso Alonso, caso Mora, que está tocado, que también llega con lo justo, me parece que es un partido ideal como para decirle a Larrondo: tomá, ponete la pilcha de la camiseta de River, entrá en este partido decisivo y demostrá por qué insistimos tanto en ir a buscarte. Me parece que es una carta de presentación muy grande la que... No es un yunque lo que le estás poniendo. No, no, porque es un jugador con personalidad, con experiencia. No es que estás apostando a un pibe que por ahí le puede pesar el marco. Es un tipo que jugó en Europa, que ya ha jugado partidos pesados en Rosario. Uh-huh. Ha hecho goles en un clásico en Rosario, con todo lo que eso significa. Partido más pesado que ese, hay muy pocos en el fútbol argentino y mundial. Así que me parece una buena chance como para decirle a Larrondo: tomá, bien, te doy esta oportunidad. El turco Nadir... Larrondo adentro. Lolo todavía no. Me parece que Lina el otro día rindió y es un puesto donde no puede haber demasiado margen de error como para hacer una apuesta grande. Me parece que para Larrondo sí puede ser una muy linda chance. Y bueno, Lolo esperando en el banco. Bien. Voy a dar mi opinión. Dale. Yo hoy... Sí. Hoy dejo los que están. Está bien. Voy con Lolo y Larrondo al banco de suplentes. Insisto que hoy, más, mejor dicho, el jueves, por lejos mi jugador titular junto a Lario es Larrondo. Pero creo que para el partido del jueves, que se viene planificando, que ya se abrió la llave la semana pasada y que Gallardo viene trabajando con un equipo de trabajo específico para eso, dejo a los que están, que en este caso serían Mina y Driussi. También igual es una apuesta el hecho de poner a Lolo y a Larrondo en el banco, porque es algo que Gallardo quizás puede no hacerlo. Digamos, no, claro, obviamente. Apostás a ponerlos, a llevarlos al banco. Sí. Eso sin duda, para no que estén. Sí, no está que bien. Sean titulares este jueves. Está bien. Santi, ¿qué está diciendo la gente en Twitter? Que sé que ya están opinando si Lolo y Larrondo deben ser titulares el jueves. Sí, mira, la gente se está matando. Hay un debate acá. Porque hay gente que nos dice que Larrondo tiene que ser titular indiscutido, que Driussi no tiene que jugar más directamente. Ni siquiera de banco, mirá, imagínate. Mirá cómo están. Y hay gente que también apuesta por Larrondo y por Lolo, y otros opinan también como vos. Sí, por ejemplo, yo acá en Facebook estoy viendo, Gustavo Roldán dice sí, Larrondo por Driussi. Otro Gustavo Simón dice Lolo por Mina y Larrondo por Driussi. O sea que sí, él va con los dos. Desde el arranque será lo completamente contrario a lo que estaba opinando yo. Saludos desde Merlo, San Luis. Bueno, la gente sigue opinando. ¿Y vos, Santi, tu opinión?
Para mí, la Rondo tiene que ser titular. No lo vi bien a Driussi la otra vez en Bogotá. No, más allá del remate que tuvo y que, bueno, estuvo inquieto, estuvo movedizo. Incluso la tocó más Calario, me parece. Y a Mina lo dejaría porque, a ver, si no se mandó ninguna, ¿por qué hay que sacarlo? O sea, estuvo correcto. Es más, cortó una pelota importante que podría haber sido un mano a mano. Hay una tendencia que se está dando, veo ahora en los comentarios de Facebook, también de Twitter, que estaba leyendo recién Santi. La tendencia es que dicen la Rondo titular, Lolo todavía no. Que es la opinión de ustedes dos, ¿no? En el Turco y Santi. Sí. También hay que decir que el otro día, para evaluar todo el tema ofensivo de River, parece que River... Gallardo mandó a hacer un partido más por ahí inteligente, retrasando a Driussi para que se una a la línea de volantes, para no dejar tanto espacio en el medio. Me parece que el River del otro día fue diferente al que vimos en los partidos de verano, donde quizás Driussi jugó más a la altura de Alessandro y del Piti Martínez que de Alario. Es como que el 9 quedó muy solo y la verdad se lo vio muy poco... participativo en cuanto a opciones de gol, porque la pelota no le llegaba, quedó muy aislado del equipo. Sí, demasiado. Entonces me parece que la evaluación hacia Driussi o hacia todo el peso ofensivo de River se ve un poco, si se quiere, diezmada por lo que fue el planteo de Gallardo en sí, que me parece que fue distinto. Durante estas dos horas vas a tener que opinar si Lolo y la Rondo deben ser titulares el jueves. Quiero remarcar esto porque es el análisis que hice yo. Para mí la Rondo tiene que ser titular en River. Seguro. No el jueves. Sí, porque sería la primera aparición oficial de él. Mira, acá Franco Gamarra, que nos está escuchando por Facebook Live, ¿sí? Dice, ¿nadie tiene en cuenta a Alonso? Es verdad eso. Sí, ¿eh? Es otra opción muy importante. Es verdad, sí. Uh-huh. Eso. Es como que de golpe Alonso pasó a un plano olvidado, por decirlo de alguna manera. A veces quizás se lo mira de reojo un poco por la edad y por el hecho de que quizás en un partido que puede ser largo... que quizás dure 120 minutos. Sí. Y que él también nos acostumbró a tener muy buenos rendimientos entrando en los segundos tiempos. ¿Pero sabes cuándo cambió la matemática también? Cuando Mora pasó a ser suplente. Porque cuando Mora era el titular, claro, el cambio obvio era entra Alonso. Claro. Ahora que Mora es suplente, el cambio obvio es Mora. Sí, lo que pasa también que Alonso no tiene quizás la característica de Driussi o de Mora en el sentido de hacer ese trabajo defensivo que a Gallardo le gusta, si quiere ese trabajo sucio... De un delantero que juega al lado de Alario, que vaya, que apriete a los defensores, que sea como el primer defensor del equipo. Quizás Alonso es más reemplazo de Alario que de Mora o de Driussi, para mí, en la cabeza de Gallardo. Por ahí pasa por ahí el tema. Bueno, hasta las 11 de la noche das tu opinión en Facebook Live, en WhatsApp, con mensaje de voz al número 11-35-62-48-88. Y también en el Twitter @RiverLPM, que encima estamos sorteando un libro... impresionante, la autobiografía del Burrito Ortega. Para participar, Santi, tienen que tuitear con el hashtag sin vos me aburro y que la gente nos recuerde el mejor gol de Ortega. Y les propongo a la gente que está en el Facebook Live que también participen, obviamente. Seguro. Con el comentario, también con un hashtag, sí, como si fuera Twitter. En Facebook también sirven. Sí. El hashtag sin vos me aburro y el gol que más recuerdan de Ortega para participar por la biografía, la autobiografía del Burrito. Bueno, señores, queda una hora y media de mucho contenido. Vamos a ir repasando lo que está pasando en River. Mencioné a Mora, otro que está en duda para ver si llega en condiciones o no, sí, para el día jueves. Como ya sabemos que Rossi no llega, por ejemplo. Sí. Ya vamos a seguir ahondando en el tema. Queda todavía mucho más de LPM Radio.
ellos vistieron el manto sagrado. Dando vueltas. Bien, apertura que ya te vendió de qué vas a hablar, Santi. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a contarle a la gente un poco qué están haciendo los ex jugadores de River por el mundo. Y primero y principal le quiero dar una buena noticia a los hinchas de River. ¿Por qué digo esto? Si estoy hablando de ex jugadores de River, ¿no? Algunos van a creer que estoy loco, pero la verdad es que River se vio beneficiado porque el Tuco Pereira fue vendido al Watford de la Premier League. Y a River le va a ingresar 450.000 euros por la venta del Tuco Pereira al Watford. Así que eso es un punto muy positivo para el club. Esto quiere decir... A ver, a River le entra dinero, por lo que comentábamos hace unas semanas, por el mecanismo de solidaridad. Tucu Pereira estuvo 3 años en el club, entonces, por ende, de lo que fue la transferencia, a River le queda un 1,5%. Bueno, pasando de tema, uno de los técnicos que sonó para asumir en Racing, porque en la academia echaron a Saba. Y el nombre de Hernán Crespo y de Ramón Díaz sonó en Racing. Me dolería mucho ver a Ramón Díaz en Racing. No, no lo veo. Bueno, mismo Miguel Jiménez, el vice de Racing, comentó que Ramón es un técnico ganador y que sería ideal para la academia. Esto, claramente, ya sabemos que es así. No sabemos qué va a pasar porque en realidad Ramón, después de haber dirigido la selección de Paraguay, se quedó sin club. Bueno, tuvo la chance de la selección argentina, pero no se dio. A mí me parece que sacándome la camiseta, me parece que sería una buena oportunidad para el riojano para que vuelva a las canchas. No sé qué opinan ustedes. No, yo no quiero saber de ninguna oportunidad que no sea en otro club. Pero River preferís que no. Quizás el Barcelona. Sí, el Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea. ¿Y si está un año sin dirigir? No hay problema, él no pierde, la magia no se pierde. Que esté con sus nietos. Y Crespo tiró una bomba en la semana. Ya, me parece que ya la vieja. Sí, pero es como que la terminó de pulir. Sí, que dijo que Pasarela le pidió plata claro. Para el fideicomiso de River. En el momento de que él, el ida y vuelta ese que tuvo... que vengo, que no vengo, para terminar su carrera en River. $300.000. Sí, los tres famosos $300.000. En algún momento él lo había mencionado más por arriba que otra cosa. Ahora fue como muy directo y contó un poquito más de intimidad. La verdad que, bueno. Bueno, otro de los que sonó en Racing es Crespo, que hace unos meses estuvo dirigiendo en Módena. No le fue muy bien en el último semestre que estuvo. Lo echaron. Y bueno, ahora está sin club, está buscando dirigir en el fútbol argentino. Después, otro de los que hizo ruido en el mundo fue Higuaín, que tuvo semanas difíciles en Juventus y en Italia sobre todo, porque recordemos que estuvo en Napoli, pasó a Juventus y estuvo con algunos kilos de más, se lo vio en unos amistosos, pero en su debut oficial con el equipo de Turín, le hizo un gol a Fiorentina y con ese tanto Juventus le ganó 2-1. ¿No lo vi el gol? ¿Fue lindo? Lindo gol. Apareció... Nuevo, un gol típico de goleador que le quedó el... Pescador. Un rebote en el área chica y la mandó adentro de su gol. Sí, pero a mí lo que me llamó la atención fue la frase que Higuaín le dejó a un diario de allá de Italia que dijo: sigan diciendo que estoy gordo, así cada partido hago un gol. Desafiante. Sí, hay jugadores igual que como que el prototipo físico a veces, cuando se ponen un poco más finos, pierden como la esencia. Le pasaba en su momento a Fabiani, si no me equivoco, que se le caía mucho pero por se fue al carajo con claro, el es tema el otro del sobrepeso, extremo, ¿no? Es el otro extremo. Pero me parece que hay jugadores que tienen que desarrollar un poquito más su físico como para sentirse ellos más cómodos. Sin ir más lejos. Sí. El número uno de los gordos. Bueno, sin duda. Sin duda, Cabenay. Cabenay.
era con una contextura que necesitaba. Aparte, exacto, ojo, cuando a un jugador de fútbol se le dice gordo, es gordo dentro del marco dentro, futbolístico, exacto, ¿no? Claro. Porque cada uno de lo que estamos hablando afuera, seguro, nos parte a la mitad si mostramos. No, pero lo de Cabenay es totalmente cierto. Se lo veía hasta a veces, parecía que tenía un par de kilos de más, pero en esos partidos o cuando se mostraba así, era cuando veíamos su mejor versión dentro de la cancha. La verdad que es como se sienta el jugador bien físicamente. Bueno, y después, otro de los temas que también movilizó el mundo River fue, a ver, Teo, ya sabemos que se incorporó a Rosario Central hace unas semanas, pero lo que dijo fue lo que quizás le dolió a la gente. Ayer estuvo hablando con el programa de Libero, yo lo estaba escuchando, vos también me parece que estabas, sí, Emma. Sí, yo estaba. Y dijo que sería difícil gritarle un gol a River, pero soy un profesional. A mí me dejó una sensación como que si se llegara a presentar la oportunidad, creo que lo gritaría, más allá del cariño que le pueda tener al club. Para mí sabes que no. ¿Por qué? Porque Teo es de festejar esos goles sin gritarlo justamente. Él, viste, como con esa bronca, quizás con esa cara de anda a buscarla, sí, adentro, no me viniste a buscar. No lo veo gritando desaforado un gol. Aparte de un detalle, River, el partido con Central es en cancha de River el año que viene. Pero en cancha de River. Hay que ver si sigue. Te. Sí, hay que ver. El año que viene, en teoría, puede ser dentro de 5 años el partido. Pero me parece que en ese contexto, con todo un estadio lleno de hinchas de River, que sabe que va a ser el foco de atención él, puntualmente, quizás la ronda del otro lado, yo no creo que lo grite en cancha de River. Ojalá que ni siquiera lo haga, que ni siquiera esté cerca de hacerlo. Pero la verdad no lo veo gritando. Sí lo veo más tirando una sonrisita, medio desafiante, obviamente, por su personalidad. Bien. ¿Hay algo más de ex-River o...? Sí, después otro de los temas, a ver, no tan relevantes, pero sí que hay que mencionar, es la aparición de Carlos Sánchez, que hizo su primer gol en el torneo mexicano. Rayados perdió 5-3 con Pumas en un partidazo. Jugó Rogelio, pero esta vez no la metió. Y tampoco lesionó a nadie. No lesionó a nadie. Bueno, tampoco. Muy completo el panorama de los tres River, gracias, Santi. Y ahora vamos con un tema que medio yo mencionaba en la editorial, ¿no? Sí. Que me decía yo que me emocionaba cuando River sale a la cancha. ¿No les pasa a ustedes? Porque se hicieron los boludos y nadie dijo no, nada. No, seguro, pero... Yo lloro, Turco. ¿Eh? Lloro, ¿eh? Lloro. Sí, hay partidos muy importantes en los que uno... La adrenalina se le viene a todo el cuerpo y es emocionante, obviamente. Santi, ¿no te emocionás con la salida de River a la cancha? Se me pone la piel de gallina. Es más, lagrimeo. Cuando bueno, vemos en la pantalla a los jugadores haciendo la arenga. Y este jueves me parece que vamos a tener otra vez un momento histórico en nuestras vidas, más allá de lo que sea el resultado deportivo, que obviamente es muy importante, es lo que queremos. Desde el marco se va a ver algo imponente, por eso está en línea para hablar con nosotros. Aunque no puede dar muchos detalles, me parece. Fernando Sacchetti, de la Subcomisión del Hincha. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Saludos para todos en la mesa, ¿todo bien? Bien, ¿te agarramos en el Monumental? No, hasta ahora no. Saliendo, estamos recién saliendo. Ah, bueno, bien, bien. Fer, sabemos que siempre que juega River, no solamente cosas importantes, sino siempre que juega la Subcomisión, está ahí presente para que River tenga un recibimiento, un marco a la altura de las circunstancias. He hablado con vos el fin de semana y... El lunes, no, ayer hablamos. Y me decías que mucho no me podías contar, ¿no? Del recibimiento del jueves. Sí, no, la verdad, por suerte, desde que volvió la Subcomisión del Hincha, nos propusimos hacer en cada partido importante un recibimiento acorde a lo que es River, el equipo más grande del mundo. Y bueno, sí, para el jueves tenemos algo lindo, algo distinto, diferente a lo que venimos haciendo. Por eso mucho no puedo decir, porque quedamos en que sea una sorpresa. Me parece que está bueno que sea algo distinto, porque a la gente la va a motivar de otra manera, el equipo también. Yo creo que el equipo va a salir a la cancha con otra motivación. Y bueno, esperemos que sirva para poder ganar el jueves, que es lo más importante. Bueno, vamos a tratar de hacerle pisar el palito a Fer. Algo hay, Turco, que sacarle, algo hay que sacarle. Esto es tarea tuya, Turco. A ver, Fer, ¿cómo te van a ir? Te saluda. Vamos a ver, ¿en todas las tribunas algo distinto? Aunque sea, a ver si nos puedes adelantar eso. ¿O va a ser algo, digamos, en conjunto de las 4 tribunas formando algo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, va a ser algo distinto porque no se hizo nunca. Sí.
pero lo especial va a ser en una sola tribuna. Lo especial va a ser en una sola tribuna. Claro. Ajá. Lo más lindo va a ser en una sola tribuna. Bien, ¿y hay instrucciones para la gente? Sí. Estuvimos pegando hasta recién carteles en todas las tribunas, digamos, dando las indicaciones que tenemos que seguir para que sea una fiesta. Nosotros siempre decimos lo mismo. La subcomisión del hincha es el medio para que la gente haga la fiesta. Nosotros, si nos ponemos en el discurso que la subcomisión del hincha sola hace una fiesta en la tribuna con 62.000 personas, estaremos pecando de soberbios, porque es imposible. La gente es la que tiene que colaborar y la gente es la que hace la fiesta en sí. Es la que reparte los globos, es la que los infla, es la que los tira cuando sale el equipo. Así que estuvimos pegando instrucciones. Durante estos dos días que nos quedan vamos a seguir pasando por las redes sociales más o menos las cosas que tienen que seguir la gente, porque tampoco podemos decir mucho porque si no lo echábamos. Entonces, claro, estamos siendo medio cautelosos, pero no, confiamos en que la gente de River, como siempre, va a contribuir a que sea una fiesta de recibimiento del equipo y esperemos que sirva. Yo creo que esto es muy importante porque mismo hubo declaraciones de algunos técnicos de equipos que perdieron finales en Monumental, en el cual dijeron que el factor de la gente fue decisivo. Sin duda. Hemos visto videos mil veces, yo por lo menos lo vi mil veces, a Guzmán. Mirando para todos lados. La final de la Copa, sí. Y no pudiendo creer. Sí. Y también leí mil veces la noticia en la página millonaria del técnico de Nacional diciendo que la gente, el recibimiento de River fue impactante y que lo dejó temblando a los jugadores. Entonces, esperemos que esto sirva para que River vuelva a ganar la Copa Internacional. Y también que sea una fiesta, porque es lo más importante. Estamos hablando con Fernando Sacchetti, la subcomisión del hincha, contándonos detalles sobre lo que será la sorpresa del recibimiento del jueves. Fer, una pregunta porque nos está haciendo la gente que está escuchando el programa por Facebook Live también, además de por la radio. Dicen, si yo quiero llevar, no sé cuántos kilos de papel de diario, ¿puedo llevarlos a la cancha? ¿Sirve de algo? Porque quizás no sirve de nada, y para bajar un mensaje a la gente. Sí, nosotros con la gente, siempre que nos preguntan, nos han preguntado muchas veces ese tipo de cosas y siempre decimos lo mismo. La gente es libre de poner el color y de llevar lo que le parezca. Obviamente que va a ser medio desprolijo si llevamos todo diario, porque entre lo que vamos a hacer más el diario va a ser medio difícil de que sea coordinado y que sea prolijo. Y además, las últimas veces que quisimos subir diarios, los organismos de seguridad no nos dejaron. Porque generalmente, cuando sale el equipo a la cancha, desde el club, ¿viste?, desde la pileta, sí, tiran pirotecnia. Y es medio peligroso porque es inflamable. Y bueno, por demás motivos, nos han restringido el recibimiento con papelitos. A mí me encantan, la verdad que a mí me encantan. Pero no sé si soy el autorizado a decir a la gente que lleve papel o no, por una cuestión de seguridad. Está perfecto. No sé si entiende. Está bueno saber eso. Fer, ¿cómo lo decidieron lo del jueves? ¿Lo propuso alguien? ¿Ya tenían la idea pensada desde hace mucho tiempo? ¿Se reúnen entre todos y votan? ¿Cómo es el procedimiento de la elección de un tema de lo que sería un recibimiento? No, los recibimientos los organizamos generalmente con tiempo, porque es muy difícil preparar lo que son los globos, lo que son las tiras, mismo los papeles cuando fueron papeles. Es muy complicado organizar tanto volumen en pocos días. Entonces, nos tenemos que reunir con tiempo. A veces es imposible porque River pasa de fase y no tenés pensado. Claro. No tenemos organizado pasar de fase y las cosas, pero medio que nos tenemos que organizar de esa manera. Y esta vez lo que surgió fue hacer algo distinto en la cancha de River. En Colombia, sí, hacer los globos, que venimos haciendo casi siempre. Para cambiar un poco, para darle esa motivación distinta a la gente y el equipo también. Nosotros nos juntamos en la oficina de la subcomisión cada vez que tenemos una reunión o un partido importante y lo decidimos abiertamente, digamos, es abierto para todos los socios, no es algo que sea de Donofrio, de Caselli o de la oposición o el oficialismo, es algo que el socio está invitado siempre a participar en la subcomisión y también nosotros hemos recibido críticas constructivas, ¿no? Qué que bueno. lo que más importa. Y la gente misma nos pedía cambiar un poco el tema de los globos. Nosotros también nos dimos cuenta que estábamos siendo bastante repetitivos. Entonces asumimos el desafío de cambiar. Esperemos que salga bien. Qué buena onda. Bueno, Fer, seguramente
Dijimos que el jueves el Monumental se va a vestir de fiesta otra vez. Estoy intrigado, ¿eh? Sí. Así será. Sí. Vamos a ir todo con el celular. En la página de Millonaria vamos a cubrir el recibimiento. A full. Como una parte más del partido de mente. Gracias, Fer, por lo que pudiste decir. No, gracias a usted, chicos, por el espacio, por la difusión y por la buena onda de siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Así pasaba Fernando Sacchetti, a su comisión del hincha, adelantando un poco lo que va a ser un recibimiento histórico. Sí, haciendo mucho hincapié en que la gente haga caso a las instrucciones, porque a veces suele pasar que por ahí se apuran en prender alguna cosa o en entrar algún globo y tirarlo. Entonces es importante que sea todo lo más acorde posible a las 60.000 personas. La gente quiere con su voz decir... Si Larrondo y Lolo deben ser titulares el jueves, ¿a qué número de WhatsApp dejan su audio? Tienen que dejarlo al 11 35 62 48 88. En el Facebook Live nos están escuchando de todos lados, como José Rubán Belis de Catamarca, que dice Catamarca es de River, Diego Albornoz desde Perú, Fabio Fernández de Castelli, Chaco, de todos lados. ¿Cómo está Twitter, Santi? Twitter está que explota y la gente está pidiendo... El libro del burrito. Bien, ¿cómo tenían que hacer para participar? Porque hay alguno que no se enganchó todavía. Tenés que tuitear con el hashtag Sin Vos Me Aburro y que la gente nos diga cuál es el gol de Ariel Ortega que más recuerda. Por ejemplo, acá Manu Suárez nos dice, sin dudas contra San Lorenzo, hacelo y me muero, la tiro por arriba, me voy. Recuerda el relato. Sí, un gran relato. De Costa Febre. Después, Tomás de Rosa dice, el gol a San Lorenzo en 2006, sin dudas. Y acá también Fran Nanclares nos dice, el gol de Ariel que más recuerdo es el día contra Chaca, el cuarto, dice. Increíble ese gol. Ah, el que hizo por arriba. También. Sí. Que se la pica. Por arriba, sí. Sí, hay goles para todos los gustos. Ah, de todo tipo. Sí. Bien. 21:15. Hay gente que nos sigue preguntando, ¿qué hora juega River el jueves? River el jueves juega 21:15. Sí, que por ahí no se confundan con el horario del partido de ida, que fue 21:45. Es verdad. Este se puso 21:15 por el hecho que si puede llegar a ver alargue, termine más o menos a la misma hora que terminó el partido en Colón. Sí, 21:15 decíamos, entradas agotadas, sí, vale la aclaración, porque hará cosa de... A las 8, a las 20 se puso en venta un remanente de 2.000 localidades. Volaron. Eran para socios y no socios. Volaron absolutamente todas. Así que el jueves el Monumental va a estar hasta las manos, como corresponde en una final internacional. Tengo noticia de último momento. A ver. De esas noticias que no son lindas, ¿eh? No me digas. Y yo te aviso porque no puedo decir todas cosas de color, todas cosas lindas. Tiré antes. Que el Monumental, que va a haber una fiesta el jueves, que el recibimiento, hablamos con Fer Sacchetti y la subcomisión del hincha. Todas cosas hermosas, tiré. Bueno, ahora te tengo una noticia que no es muy linda y que a partir de septiembre... Sí. Que hay aumento en las cuotas sociales de River. Sí, de un 23% es el aumento. Mirá la cara de nuestra productora cuando se enteró del aumento de la cuota social de River. Se quiere morir. Se murió el labio. Sí. Es así, aprobado hoy a la tarde en la reunión de comisión directiva. ¿Qué quiere decir esto? A partir del jueves de la próxima semana, sí porque ya vamos a estar en lo que es el mes 9 del año, el mes de septiembre, aumenta la cuota social. Que si sos socio de categoría simple, vas a pagar 380 pesos mensuales, mientras que uno pleno deberá abonar 515 pesos. ¿Sí? Sí, con esta comisión todos es el los segundo años, aumento. Sí, año. Todos los años son dos aumentos, en marzo y en septiembre generalmente. Así que bueno, mala noticia, pero lamentablemente esperable. Sí, entonces recuerdo, a partir de septiembre, el socio pleno 515 pesos, el socio simple 380. 380. Relacionado con lo que es ser socio, y por qué no, el domingo, ¿arranca o no arranca el torneo, Turco? Para mí sí, están dadas todas las garantías. Hoy parece que hubo un acuerdo más importante entre la gente de la AFA. Parece que ofrecieron algo más suculento de plata para el ascenso. Mañana será el día decisivo, según lo que dicen. Todos los días parecen decisivos y ya se acerca el fin de semana y no se define nada. Pero en teoría está todo encaminado como para que arranque, por lo menos en primera. Quizás el ascenso, por el hecho de que no tenga tanto apuro para arrancar, lo haga la otra semana, en el medio de la fecha FIFA, que lo pueda hacer. Hoy se reunieron los capitanes de primera división. Sí.
De River creo que estaba Alessandro y Poncio. Sí. De Boca estaba Carlos Tevez. Sí. Bueno, y hubo varios días y vueltas. En un momento parecía como que el mensaje que se leía de los periodistas que estaban en AFA, que se iban a solidarizar con los del ascenso. Eso para mí significa que no arrancaba el torneo. Claro, lo que pasa es que ellos plantearon un escenario donde tratar de que para empezar la competencia estén todos al día. Al ascenso se le debe 3 meses, entonces los jugadores de primera, sabiendo de las falencias que hay económicas en los clubes del ascenso y solidarizándose con sus pares, aceptaron el hecho de decir, bueno, si arrancamos, comprométanse a que esos 3 meses de deuda, claro, sean saldados en este tiempo. Y también los jugadores de primera se reunieron por el hecho de que quieren elegir un como si fuese un nuevo comité a la hora de que los representen agremiados y que sea mediante jugadores que ellos eligen, caso Romagnoli se nombró de San Lorenzo, sí, y algún otro más que se me escapa, como para que tengan otra cara visible. Para que tengan otra cara visible con agremiados después de todo lo que pasó con Marchi hace unos meses, que fue bastante turbio. En teoría, mañana se oficializaría esto, entonces el torneo arrancaría el fin de semana, sí, lo que implica que River jugaría la primera fecha del torneo local el domingo en el Monumental frente a Banfield a las 18 horas con el arbitraje de Rapalini. ¿Sí? Era buenísimo que ya había arbitraje confirmado, pero no se sabía si arrancaba el torneo. Sí, pasamos de 100 y pico de días sin ir al Monumental a tener 2 partidos en 4 días. Pero bueno, por suerte se va acomodando todo y arrancando la competencia, que es lo que más esperábamos todos. Otra noticia que surgió hoy, Vega. Sí. Yo ya lo había brochado a Vega en River, sí, se había caído lo de Newell's. Sí. Y parecía que Vega, listo, ya está, quedaba en River. Pero ahora parece que quieren volver a negociar. River está interesado en un mediocampista de Newell's, a ver si puede entrar en la operación. Denis Rodríguez. Que es el primo o algo así de Maxi. De Maxi, sí. Así que bueno, veremos. Ojalá que no, por el hecho de que Vega es el único central zurdo del plantel. Me parece un jugador necesario, más allá de la llegada de Mina y de que está Lolo. Y Montiel, que se ha mostrado. Pero bueno, Morán Correa también, que ha jugado unos partidos ahí. Pero me parece que Vega tiene todas las condiciones como para tener su chance de por lo menos ser un buen recambio. Veremos qué sucede. Yo me quedé pensando, ¿no? Porque lo de Newell's, en el caso de que Vega vaya, la idea es hacer trueque de préstamos. Claro. ¿Y River para qué? Con todo el respeto, la verdad, nobleza obliga, no lo tengo visto al volante ofensivo de Newell's, Denis Rodríguez. Sí. ¿Para qué vendría a River ahora? No, quizás como para hacer un recambio más de los jugadores que hay. No me, por ahí en este esquema de Gallardo de 2 organizadores de juego, quizás él esté buscando más recambio en ese tipo de posiciones en el mediocampo que quizás en un volante que sea más de ida y vuelta. O pero juega de eso, juega de Pitti Martínez. Sí, exacto. Quizás sin tanto fanatismo por jugar cerca de la raya, pero sí con condiciones como para llegar mucho al área, tanto vacío como con pelota. Jugador, obviamente, una apuesta, un proyecto, que no me parece necesario en este momento, más teniendo a Andrade en el nivel que se está mostrando. Y no sé, no lo veo necesario, menos por Vega, ¿no? Bien, antes de escuchar un poquito de música, ahora que sí, se van a hacer las 10 de la noche, sigue el debate popular a full, a pleno, respecto a si Lolo y Larrondo deben o no ser titulares el jueves. Dejando de lado que es muy probable que no lo sean, si Gallardo sigue con su idea de juego. Pero queremos saber qué opina el hincha. Por el momento lo que yo estoy palpando es que la gente quiere a Larrondo de titular sí o sí. Lolo, después lo discutimos, dicen. Pero a Larrondo lo quiere titular sí o sí. ¿Es así lo que pasa en Twitter, Santi? Es tal cual decís, Emma. Por ejemplo, acá Lorena Lazarte nos dice no deben entrar en el segundo tiempo. Opina, tiene otra opinión, otra postura. Y acá Lauti MP01 nos dice Lolo no, pero Larrondo sí. Coincide con lo que dijiste vos, Turco, por ejemplo. Y acá Franquito nos dice poneme al ario con Larrondo y me vuelvo loco. Bueno, la gente del Facebook Live ya ni siquiera opina sobre Lolo, ¿entendés? Kevin Kerman dice Larrondo por Driussi. Juanjo Martínez dice Larrondo. ¿Qué más? Ramiro Ángel dice Larrondo por Driussi. Viste, ya nadie. Bueno, Tati Quintana dice alario. Eso no está en duda, ¿eh? Eso seguro. Eso no está en duda, por favor. Le cumplimos a Lauti Acosta que nos dice saludame. Hola, Lauti. Bueno, señores, hasta las 11 de la noche podés opinar si querés a Lolo y Larrondo titulares. Por WhatsApp, dejanos tu mensaje de voz.
al 11 35 62 48 88. Decirlo nuevo porque ahí alguien dijo, ay, dijeron que puedo dejar mensaje de WhatsApp. No escuché el número. Anota, a ver, agarra la lapicera tranquilo. Anota, 11 35 62 48 88. Bien, ahora vamos a escuchar un par de mensajes y un poquito de música. ¿Qué tal, chicos? Los estoy escuchando a través de la página millonaria. Mi opinión sobre si la Rondo y Lolo tienen que jugar el jueves, para mí es no. Tendrían que guardarse por el hecho de que si se lesionan otra vez lo vamos a tener en rehabilitación 2-3 meses más. Y la verdad, son dos jugadores de mucha jerarquía, pero si te lesionás otra vez, no importa el nombre, si no tenés las piernas para jugar. Yo haría una excepción y lo pondría a la Rondo porque Mina está haciendo un buen trabajo. No es que Lolo juegue mal, pero Mina hace un trabajo excelente y la verdad que la Rondo puede ser un compañero de Alario para el segundo tiempo. Y bueno, y ver qué pasa. Vamos River, carajo. Hola chicos, soy Agustín de Capital. Yo creo que la Rondo debería ser titular, cambiarlo por Driussi, que no está teniendo buen rendimiento. Y yo creo que Lolo puede aguantar un poco más en el banco de suplentes porque hay que esperar a ver cómo es el rendimiento de Mina, porque Maidana es absolutamente irreemplazable. Saludos, muy lindo programa. Thank you.
Continuamos haciendo la página Millonaria Radio. Escuchábamos recién mensajes de oyentes. Había uno que opinó tal cual como opiné yo. Somos pocos. Sí, los que decimos. Son los menos. Espero que Lolo y la Rondo deben esperar en el banco este jueves. Sí. Está bien, parece que te ganamos. Sí, está bien, pero no me parece mal. Para mí, ¿sabes por qué me ganan? Porque no están pensando con claridad. Claro, siempre funciona. ¿Entendés? Así. Lo que está siendo muy sanguíneo. Para mí también la Rondo tiene que ser titular en River. No el jueves. No bien. Este jueves. Antes que Drizzy, te pongo vos, Turco, pero sabés lo que pasa. Siempre lo mismo. Agustín de Capital también se sumaba a la banda de la Rondo titular. Qué fácil. Es la fácil esa, decir la sí, Rondo. Sí, es la fácil. Es la fácil, es la lógica. Es la que tiene que suceder. Bueno, vamos. Así que él, bueno, también opinaba como nosotros y dijo un par de cositas sobre vos. Se escucharon en off. Estás quemando un. No, cuando terminó estás el ensuciando un oyente. Bueno, es el momento de que Federico Peretti nos traiga un recuerdo de su vida profesional, de su vida como hincha, ilustrada en una foto monumental. ¡Hacelo, Cueva, tiró! River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors. Fotos monumentales. Roja. Con Federico Peretti. Fangioni para el área. Marzo del 91, 10 de marzo de 1991. River juega contra Talleres en el Monumental por la tercera fecha del torneo clausura. Me acuerdo como si fuera hoy del momento en que salí por primera vez a la cancha. Bueno, a la tribuna, a Belgrano Baja. No lo podía creer. Con mis ojos de niño de 10 años recién cumplido, el estadio me pareció imponente. Mucho más de lo que es, gigante. Como un edificio de 100 pisos o más. Era muy diferente a verlo por la tele. Mis recuerdos de ese día son difusos igual. La imagen que más recuerdo es la Bruja Berti gritando sus dos goles, sobre todo el segundo, que fue de penal. Los pelos largos, al viento, corriendo hacia el córner de la Belgrano y el Almirante Brown, ahí justito donde se juntan. Nunca pude ver a los goles o alguna foto. Parece ser un partido que quedó perdido en el tiempo, no sé. No hay registros que pueda encontrar. Estaba nublado y no había mucha gente, por lo que con mi viejo respetamos las ubicaciones de la entrada, que en esa época para las plateas se dividían en dos. La entrada en sí misma y un talonario de cartón donde decía la ubicación. Todavía las guardo. Fue la primera de tantas veces, de campeonatos, de Supercopa, de Libertadores, años deambulando por diferentes sectores del Monumental, pero como si fuese cosa del destino, a la Belgrano Baja no volví más. Todavía tengo presente ese día, esa cosa en la piel de sentir algo que no había vivido nunca y que nunca más iba a volver a repetir por más que fuera, no sé, 300 veces al Monumental. Siempre es lindo, siempre es una sensación que no se compara con ir a otra cancha, pero como esa primera vez, no hay. O sí. En mi infancia siempre iba un dentista que me contaba que tenía un amigo de su padre que estaba con un amigo del dirigente y que cada tanto lo hacía entrar al borde del campo de juego para ver los partidos desde ahí. Era mi sueño de niño. Lo pensaba todas las noches antes de irme a dormir mientras miraba los pósters que tenía colgado en la habitación. Qué lindo debería ser ver un partido desde adentro. De hecho, me metí a estudiar periodismo para tener alguna posibilidad. Pero con el tiempo me enamoré del cine, de la fotografía y abandoné la carrera y el sueño quedó truncado. ¿O no? 19 años, un mes y 20 días después de aquella primera vez en el Monumental, me tocó vivir algo similar. Distinto en realidad, pero que me quedaría grabado en la memoria como aquella primera vez. Incluso cuando ya me había olvidado de ese sueño, cuando ya me sentía cómodo en la tribuna y sabía que nunca iba a pasar de eso, que nunca iba a ver el partido desde adentro. Pero pasó. 30 de abril de 2010.
fue la fecha de mi primer partido al borde del campo de juego. Un pésimo River de Ángel Capa contra Vélez, un partido de los tantos de ese equipo que hubiera quedado en el olvido, de no ser porque estuve ahí, adentro, pegado a los carteles. Todavía no tenía la experiencia, ni la cámara o los lentes que tengo hoy, por lo cual mi desempeño fue bastante pobre. Sobre todo porque era de noche y sin el equipo adecuado es imposible que una foto te quede bien. Pero no me importó. Veía a la gente en la tribuna moviéndose sin parar, a esa masa uniforme que salta sobre el cemento una y otra vez. Era increíble. Guardo dos fotos de ese día. La primera es una del burrito, escondido detrás de un poste, que como no estaba corriendo la pude sacar sin que saliera movida. Es una foto que me gusta mucho igual, pero es de las pocas que me quedó bien. La segunda es una de Fernando, mi compañero de la Cibori Baja, y a quien le dediqué la primera de tantísimas fotos que hice de hinchas en la tribuna a lo largo de estos años. Hoy me parece normal, ya lo viví cientos de veces, pero como también me pasó aquella vez como hincha, la primera vez que fui a la cancha, nunca va a haber otra igual. Estuve en los peores momentos y también en la consagración del campeonato, la sudamericana, las dos veces en seis meses que eliminamos a los Bosteros, la Recopa, la Libertadores. Pero lo que sentí en ese encuentro contra Vélez, en ese olvidado por la mayoría partido contra Vélez, estoy seguro que nunca más lo voy a volver a vivir. Bueno, mirá la fotito monumental que nos trajo hoy Fede. Fede, hoy cuando en el Twitter compartiste la entrada que tenés de tu primer partido, voy a hacer una pregunta boluda, pero la necesito hacer. ¿Es una foto que tenés de la entrada o tenés realmente...? No, tengo la entrada. De hecho, la saqué para subirla al Twitter, la busqué. Tengo una cajita donde guardo todas las entradas que tengo de mi vida de hincha. De los últimos, no sé, 200 partidos no tengo porque los fui a cubrir. Pero de todas las entradas que tengo, hasta ya los carnetes... Yo me arrepiento de... No lo hice en su momento. Sí, yo las guardé todas. Más ahora, donde, viste, vas con el abono. El carnet del abono se acabó, la entrada personalizada por partido. Que era lindo tenerlo. Era lindo. Guardabas por campeonato, las vas discriminando. La verdad, era un hobby lindo. Después se fue perdiendo con el correr del tiempo. Es una pena, pero... Se generó en el Twitter, cuando vos pusiste que esa era la entrada, mucha gente confundió el partido. El partido, bueno, de unos meses antes. Después se volvió a jugar con Talleres ese mismo año, al fin de año, que fue la apertura que ganó River, cuando volvió Ramón. Con 5, ¿no? Claro, y le metimos 5 en ese partido, pero este fue justo el partido anterior, digamos. Y después ya remontándonos a lo que fue tu primer partido que cubriste desde el campo de juego. Contaste recién acá en las fotos tus sensaciones de cuando estuviste ahí, pero quiero saber qué sentiste cuando te enteraste que ibas a estar ahí. En realidad fue un tiempo, yo ya venía sacando fotos hace como un año y pico en el ascenso, empecé en los partidos, mi primer partido fue un Liniers Riestra, o sea, imagínate dónde empecé a sacar fotos. Y ya llevaba como un año sacando fotos para revista Ascenso, que era una revista del ascenso, y ya había ido a un montón de canchas, de hecho había ido a algún partido ya de Primera B o de B Nacional. Pero no era reportero gráfico de Argra, que es lo que te habilita a entrar a la cancha, digamos. Y un mes antes de eso me avisaron que, digo, para entrar a Argra entra muy poca gente por año y ya te queda de por vida, digamos, el carnet de ser reportero gráfico que te permite trabajar, digamos, en los estadios, en los recitales, en Casa de Gobierno, en un montón de lugares. Y había aplicado para eso con tenés que presentar todas las tapas de la revista, las recomendaciones, conseguir que otros socios avalen que estás laburando en serio y no que vas a pelotudear a las canchas. Digamos, hay como un montón de trámites que tenés que hacer y es muy difícil entrar. De hecho, a la mayoría de la gente los rebotan, digamos. Es como el gremio, es la asociación que dice, este tipo puede empezar a laburar en primera división puntualmente para el fútbol. Y yo presenté todas las cosas de que me pagaban muy poco, digamos, por trabajar en la revista esta, digamos, pero bueno, tenías que presentar los pagos que te hacían por las fotos que les vendías y demás. Cuando me avisan en Argra que entran, no sé, 30 personas por año, le dan el carnet este, que ya de por vida te habilita a ir a los partidos. Entonces, cuando me avisaron eso, fue como si me hubiera recibido de una carrera, digamos. Fue como que dije, wow, porque lo que ya en ese momento ya sí, decía, el día que me den esta cosa voy a poder, que lo había lejano igual, voy a poder entrar a la cancha de arriba. Entonces, el primer partido, todavía ni siquiera estaba trabajando, después trabajé en la página Millonaria, ahora en la revista 1986, o para otros medios, digamos, pero todavía no trabajaba ninguno, pero esto te habilita, no tenés que estar trabajando en un medio para poder ir a los partidos. Generalmente la gente que no labura nada no va a las canchas porque molestás a los otros reporteros. Pero ese día dije, quiero ir a conocer el Monumental. Entonces, la primera vez que tuve la chance, me mandé directo. Imagino también la sensación rara de entrar por otro lado a la cancha, que por el lado de prensa uno nunca entra o nunca lo conoce. No. Imagino esos primeros pasos por los pasillos distintos. Todo el tiempo me habían dado... Bueno, yo tenía ya la credencial. Yo había ido en el partido anterior de River, que fue el primer partido de Capa en el Monumental, que fue un partido con Godoy Cruz. Claro.
ese partido he ido a la Cibori Baja, que era el lugar donde iba en los últimos años, y me dan la credencial, y al otro, 15 días después, que fue un día creo que entre semana, tuve que ir al partido. Y no sabía, me decían, bueno, no, vos con la credencial ya andás derecho y pasás. Y yo todo el tiempo esperaba que los controles me pararan, y me dijeran, pibe, eso no sirve, no podés pasar. Iba mostrando la credencial, pasaba, hasta que me encontré dentro de la cancha, no lo podía creer, fue como increíble. Sí, un partido muy sentimental ese con Vélez, porque era, bueno, no te estaba volviendo el tema del accidente, sí, hace el gol, cerca del final se saca la camiseta. Debe ser también de haber movido muchas cosas dentro tuyo el hecho de que hayas habido un momento muy, muy bravo dentro de la cancha. Sí, imagino. Fue la verdad que fue. ¿No te pasaba también que entraste y no sabías a dónde podías ir y a dónde no del campo de juego? Completamente perdido. Yo ya había sacado, no sé, en 200 partidos de ascenso, pero las reglas, inclusive en primera, es todo diferente. No tenés que cuidarte de no tapar a un colega, en el ascenso terminan los partidos y la gente se mete corriendo a la cancha, agarran los jugadores, le piden no sé qué. Acá es como no podés entrar adentro de la cancha, tenés que cuidarte de no tapar al que está adelante, al que está atrás. Hay como todas unas reglas implícitas que las vas aprendiendo cuando estás ahí. Yo siempre igual, como acababa de empezar ahí, todo era, viste, quietito, me quedaba, no quería molestar, pero iba viendo como estudiando un par de partidos, me costó como entender, sentirme como hoy entro a la cancha. Viste, ya entro caminando. Es tu casa. Como, claro, entro caminando, me siento que tengo ya mi lugar, es mi lugar. Digo, claro. No es que está fijo ahí, pero generalmente sí, yo me siento siempre al lado de Nico, que es otro fotógrafo, al lado de otro pibe, de Marcelo, puntualmente. Es como que siempre ya los mismos que somos hinchas de River nos sentamos como medio juntos en un corner. Es como, bueno, ya es como común, es como un. En el fondo termina siendo, es medio injusto, ¿no? Por ahí, porque termina siendo como un laburo más. Yo llego sobre la hora, antes me acuerdo que me llegaba 2 horas antes, claro, adentro, claro. Y ahora entrás sobre la hora, sacás la foto. Lo naturalizaste el sentimiento. Eso es raro, ¿no? Es raro, sí. A mí me gusta, también lo que es raro es que estamos hablando de 16 años atrás, que puede ser mucho, puede ser poco, depende de cómo lo mires, pero bueno, después contar la experiencia que tenés encima. Me causa gracia también, como que decís que guardaste 2 fotos de ese día, y una es una del burrito que no se le ve la cara, dentro de lo que sería quizás tú... estandarte profesional hoy, dirías, no, una foto... Sí, lo que pasa es que igual siempre me gustó a mí, yo siempre saco las fotos que cubro, que tengo que tener para un medio que cubrís, que tenés que tener el gol, la copa, claro. La foto para el medio, pero siempre me gusta igual, eso ya lo traía de los otros proyectos que había hecho de fotografía, siempre trato de igual, de en los partidos saco fotos, viste, de solo el pasto y los pies, como trato de tener esas fotos, que de hecho cuando hice el libro de Ortega en su momento, son esas fotos de la despedida, no son las fotos que salieron en los diarios, sino son fotos como más sentimentales o más con encuadres más raros. Entonces siempre trato de hacer eso. Es al burrito puntualmente, me pareció divertido así. Y lo que me pasaba, lo que cuento ahí es real, que es que con la cámara, yo tenía una cámara muy mala en ese momento y un lente que no era luminoso, digamos que no, que para sacar de noche es imposible. Solo puedes sacar a cosas quietas. Cuando el tipo viene corriendo, sale movida. Entonces, ahora que busqué la foto en alta para mandárselas a ustedes y que la puedan subir, busqué las fotos de ese partido y si las subo realmente, dice, no puede ser que el pibe que hace una tapa de una revista ahora, era esto, el gol de Buonanotte, el gol de Ferrari que metió. Están todas movidas, son un horror. Entonces, las únicas fotos que me quedaron bien son la de mi amigo Fernando, que se la saqué en la tribuna, y la del burrito que estaba quieto, agarrado al palo. Tengo otras del burrito que hubieran estado buenas hoy en día. Están todas movidas, no se distingue ni quién es, pero era por la inexperiencia y por la falta de equipo también que tenía. Imagino que habrás apuntado ese día todos los cañones al burrito. Todo, de decir, todo. Voy a cumplir el sueño, está en mi primer partido, lo tengo Ortega en la cancha, voy a tratar de sacarle todos los perfiles. Todo, todo. Cada vez que patea un córner, tengo, claro. Hoy revisaba las fotos, tengo la mitad de las fotos que saqué del partido, son del burrito. Y a capa. Pateando. No, pero es loco, sabes que siempre tenés que tener al técnico, ¿no? Pero, vos... pero no saqué ni una de ese día, bien, de capa, por ejemplo. Es como no fui a trabajar, hay cosas, dije, bueno, no, el técnico no me importa. Y la verdad que realmente la mayoría fueron de Ortega. Y de la misma manera que vos coleccionás las entradas, imagino que tu amigo Fernando debe coleccionar fotos que vos le sacás. Bueno, cada vez, ahora hace mucho que no, como que siempre llega tarde y no lo veo, digamos, no lo individualizo, pero durante años era mirar a su lugar. Después empezó a cambiar, empezó a ir a la Belgrano Alta, entonces lo perdí de lugar porque empezó a ir con el hermano. Pero sí, era cada vez lo buscaba y le sacaba, porque era el lugar donde íbamos nosotros, yo sabía puntualmente en qué butaca estaba, digamos. Entonces siempre le sacaba la foto y tiene, sí, también una serie de fotos interminables. Bien. Turco, era igual, imagino, por ahí un costado tuyo, un poco sentimental, de decir, de extrañar también un poco eso de la tribuna y que corren esos sentimientos ambiguos, ¿no? Uno estando dentro de la cancha, el privilegio máximo que todos quisiéramos estar, sí, ahí donde estás vos, pero vos también de decir, lo ves a tu amigo ahí, de decir... querés estar en la foto con él, digamos. Sí, sí, de hecho, bueno, después me he hecho muchos más amigos en el club, digamos, y que también los veo, ya conozco a un montón más de gente de River en estos años de estar más presente, y los veo a todos y digo, uy, me iría con la banda del alemán, que son unos amigos míos que paran también en otro lado, o con fulano, o lo veo a Fernando, o veo a otros amigos y digo,
me encantaría estar ahí, pero la verdad que lo sufrí más por ahí los primeros 2 años, que decía, uy, pucha, no puedo cantar, no puedo gritar un gol. Pero hoy, con el paso del tiempo, extraño eso. De hecho, siempre me dicen los pibes, ¿cuándo vas a venir a ver uno? Te pedimos un partido, cuando River no juegue por nada, vení un partido. Pero estaría pensando ya, uy, fue corriendo para el lado donde estoy yo, me perdí la foto, ya... Hice como el click ese y no podría, aunque sea un partido que no, que River no juega por nada, que no importa tener la foto, pero de hecho cuando a veces no puedo ir a la cancha y lo miro por la tele, cuando ven, van corriendo para el lado que voy, yo digo, la puta madre, hubiera tenido la foto de fulano, viste, que fue justo para ese lado y se paró justo al lado donde estoy yo, pues ya sé cuál es mi lugar. Entonces la verdad que hoy no realmente no podría, porque me estaría arrepintiendo de no tener esa foto, de no guardarme yo. No sé, el registro de que digo, un día se los voy a mostrar a mi pibe, mirá todo, va a decir, dale, papá, sacaste mil fotos, no me muestres más. ¿Y este quién es? Pero como que tengo ganas de eso, me gusta hacer mi propio archivo de River y no... Me encontraría raro estando en la tribuna y perdiéndome. Por ahí tendría que ir un partido en el que sé que va a salir 0-0, que no va a pasar, digo, bueno, no me perdí la foto del gol, no me perdí... Pero ya es difícil, es como que no puedo disociar una cosa de la otra. De hecho, por ejemplo, cuando fui a Japón, hice el viaje con amigos, fuimos con 15 amigos, sí. Me quedé con ellos en el departamento, hicimos todo el plan, pero y tenía mi entrada, inclusive, por las dudas que no me acreditaran, pero entré a la cancha, no podían estar en un mundial de clubes y no estar adentro. Y si River, de hecho, Alario metió el gol y se paró al lado mío. Entonces, y hubiera estado en la tribuna, allá que estaban en el otro lado mis amigos justo, y lo hubiera visto chiquitito del otro lado y no tendría la foto. Entonces, como que hoy en día, si no tengo la foto, como que realmente ya River pasó a ser los asados que como los domingos, antes como un hincha normal, antes de ir a la cancha, pero después... Tengo que estar adentro, es como que me parecería raro. Alguna vez voy a volver, obvio. Pero como que me parecería muy raro perderme, viste, de tener la foto esa, aunque sea para mí, aunque no esté laburando para nadie. Federico Peretti nos trajo la foto monumental del día, que fue la primera vez que vivió desde el campo de juego un partido. Fede, antes de despedirte, has invitado a quedarte, obviamente, como siempre. Te quiero invitar al debate popular, donde perdí por goleada. Es si... Lolo y Larrondo deben ser titulares este jueves. No sé qué dijiste vos, porque estaba del otro lado de la cabina y no te escuchaba. No te perdiste pero nada. Pero para mí no tienen que ser titulares. Los dos al banco. Sí, los dos al banco. Por supuesto, no sabemos cómo va a venir el partido, pero la verdad que en parte con un poco de confianza a los jugadores que vienen o que jugaron el partido. Y después también porque tampoco deben estar 100%. Digo, prefiero que por ahí entren frescos con los otros jugadores rivales más cansados y que puedan hacer, sobre todo Larrondo, una diferencia. A Mina lo vi bien el otro día, no sé, entonces puede más o menos la defensa me pareció que estuvo más o menos bien, entonces la verdad que me parece que Larrondo puede ser un buen recambio si el partido está empatado, está medio complicado, que meta el pibe y que me imagino con las ganas que va a entrar y todo, va a estar bueno y agarra a los jugadores rivales un poco cansaditos, que si él no está todavía físicamente 10 puntos, yo lo tendría como para ahí, si hace falta que entre, y si damos 3-0, que entre faltando 5 minutos, que tenga su debut en una copa y todo feliz. Qué lindo sería estar 3-0 en algún momento del jueves. Sería un momento. Pero ves que hay gente que opina como yo. Sí, hay gente que opina que Loli Larrondo debe venir al banco. Tampoco es algo que están opinando algo totalmente fuera de lo normal. Es algo. Cualquiera de las opciones suena bastante lógico. Bueno, gracias, Fede. Un placer. Turco, repetime el WhatsApp para que la gente deje su mensaje de voz: 11-35-62-48-88. ¿Y te la bancás? Siempre. Si sale un oyente ahora en vivo para debatir acá con nosotros... Me encantaría. El oyente que llama por teléfono para salir en línea y debatir si Loli Larrondo en sentido o no, participa también por el libro del Burrito Ortega. Participa, no se lo gana. Participa, tiene que decir cuál es el gol que más recuerda también. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere comunicarse en vivo con la página Millonaria Radio? Tiene dos vías de comunicación. Puede ser al 47-71-2025... o 47-72-34-12. Nos llaman a cualquiera de esos dos números y salen al aire. Salen al aire, debaten con nosotros. Si Loli Larrondo me certificas el jueves, de donde estés, llamá. Y participás encima por el libro, por la biografía del Burrito Ortega, que está también la gente tuiteando con el hashtag Sin Vos Me Aburro. Sí, así es, Emma. La gente, para llevarse el libro del Burrito, tiene que tuitear con el hashtag Sin Vos Me Aburro. Y nos tiene que contar cuál es el gol de Ariel Ortega que más recuerdan. Por ejemplo, acá un montón de gente comentó que uno de los goles que más recuerda es el que le hizo a San Lorenzo o el que le hizo a Ferro. Pero quiero que alguien me sorprenda, claro, con un gol. Tengo alguien que te puede sorprender. Uy, mira. Dale, que ya tenemos un llamado en línea. Vitao dijo, aquel gol a Quilmes en el año 2007, la verdadera mano de Dios. Claro.
¿Cuál, perdón? Con la verdadera mano de Dios, el gol que le hace a Quilmes con la mano en el 2007. En el último minuto. Sí. Ganó River. Vos, Fede, antes que te vayas, ¿cuál es el gol que más recordás del burro? Yo te tiro a Mandy Yu el día de su cumpleaños, Kelly. 5-3. Mirá. Sí. Lamentablemente se va a abrazar con ese señor que no. Y bueno. El recuerdo queda eso, pero lo vi. estaba en el Almirante Brown Alta en esa época y lo vi ahí. Fue como un partido muy emotivo, estaba Chivo y la verdad que fue un partidazo que también creo que Crespo había hecho los goles. 3 goles ese partido y creo que fueron 3 de Crespo y 2 de Burrito o algo así. Y la verdad que fue espectacular. Lindo, lindo. Ese gol del Burrito al día de su cumpleaños fue emotivo. Tenemos a alguien en línea, hola. Hola, ¿cómo andan? Soy Nanina. ¿Cómo tu nombre, perdón? Nanina. Ah, el chico de Córdoba que llamó. Sí, el que se peleó con... El que se peleó con el ecuatoriano. Con el ecuatoriano. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, mirá, este era de tu palo, Durgo. Este es amigo mío. Loli Larrondo, para vos, ¿tienen que ser titulares el jueves? Para mí no. Vamos, sí. Se siguen sumando a mi equipo. No. ¿Puedo explicar por qué? Sí, claro, sí, sin duda. Primero porque está Alonso en el banco y me encanta. Aparte, me parece que si entra Alonso podríamos formar con mayada de 8. Uh-huh. Y volver al esquema que usamos contra Independiente del Valle. El día fatídico ese. Sí. Por Dios. Y ahí estaríamos más equilibrados en el medio. Sobre todo, bueno... ahora que no está Martínez, me parece que es una buena chance para Camilo. Ya lo limpió el Piti. Sí. Está un poco con una línea de fiebre y ya le dijo, no, quédate en tu casa. Hoy escuchaba la noticia esta del Piti y le escribí a un amigo que siempre me junto a ver el partido con él. Y que, sinceramente, los dos lo odiamos al Piti. Lo odiamos porque no... Para mí, sinceramente, es de los pibes esos que no... No van a campeonato. Te puede tirar un caño, etcétera, etcétera. Pero no son los jugadores inteligentes que te pueden hacer conductor, sobre todo en River. Bien. Me parece. Y te hago una consulta. Ya dijiste que Loli Larrondo no. Bien, sumamos acá en los cómputos no, no. Posición. Desde Ecuador me preguntan si pones a Mina entonces. Sinceramente vi el partido el otro día. Tengo miedo. Todo, y hay dos facetas de Mina, como dije el otro día. Es más, yo quiero que rinda, soy hincha River, primero la camiseta de todo. O sea, no quiero ganar una discusión tampoco. Está bien que es el chiste, obvio, ¿no? Para mí, cuando atacamos en el primer tiempo, la pasó mal Mina. No lo vi tan firme como muchos dicen. Uh-huh. Y después en el segundo, cuando retrocedemos un poco, ahí sí se notó que el tipo está acostumbrado, digamos, a jugar con un equipo bien paradito atrás, 2 líneas de 4. Me parece que ahí rindió un poco más. Lo que sí me gustó, la personalidad que tiene. Porque era nuevo y empezó a gritar, a andar. Eso se lo reconozco. Sí. Porque es difícil. Sí, yo que lo había visto yo en el amistoso informal con Tigre no anduvo bien, pero con el otro día estuvo bien, cumplió. Nehemías, te agradecemos mucho por el llamado y estás participando por el libro El Burrito, siempre y cuando me digas cuál es el gol de Ortega que más recordás. El gol de Ortega que más recuerdo, mira, recuerdo varios, pero uno de los que más recuerdo de Ortega, bueno, el de San Lorenzo, porque estaba en lo de un amigo. Hincha de Boca, mi amigo. No, bueno. y estaba viendo el partido, me acuerdo que era la tarde, 5 de la tarde, por ahí. Claro. Y llovía y me estaban gastando de que estaba gordo, de que no iba a hacer un gol, bla, 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 bla. Y agarró y, bueno, se la picó a Saja de esa forma. Y nada. Bien. Quedamos todos ahí. Muchas gracias, Nehemías. Tenemos un llamado en línea que tengo miedo que sea de Ecuador, así que te agradezco, pero tenemos que pasar al siguiente oyente. Dale. Un abrazo grande y un saludo al Turco. Abrazo grande, Nehemías. Que va con sus opiniones mucho. Abrazo grande. Ahí está. Chau, te. El ejército del Turco. Tenemos otro llamado en línea. ¿Hola? Hola. Sí, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Julio de Olivos. Julio de Olivos, bien. Julio, te sumamos al debate popular. ¿Lolo y Larrondo para vos tienen que ser titulares el jueves? Para mí, el
El 6 tiene que ser Mina. Bien. Hay que darle confianza y me parece que tiene un futuro enorme. Tenemos un arquero que a veces falla en la salida y es bueno tener un grandote que saque todo junto a Maidana. Uh-huh. Lo pueden ayudar a Batalla. Pienso que el negro puede andar muy, muy bien en River. Y sí, a la ronda lo podría llegar a poner de titular, pero no estoy muy convencido. Porque no sé cuál es el planteo de Gallardo, ¿no es cierto? Tal vez a él le conviene tener un tipo que corra un poquito más como Driussi, uh-huh, que ayude un poquito más en el medio. Pero a mí me gusta particularmente más Larrondo que Driussi. Bien. Y es más, yo pensando ya que D'Alessandro en algún momento se va a retirar, tal vez pronto, me parece que River tendría que jugar con un 4-4-2 con Mayada, Rossi, Poncio y por izquierda Nacho. Uh-huh. Y arriba sí, definitivamente, Larrondo y Alario. Bueno, Turco, yo a Julio lo anoto en mi equipo. ¿Cómo? No, estuvo casi diciendo que... Dijo que le gustaría Larrondo, pero no sabe si para este jueves. Sí, está más cerca de tu opinión que de la mía, es cierto. Está bien. Julio... Por metiéndome en la cabeza a Gallardo, claro, ¿no? A mí me gusta más Larrondo que Driussi, por ejemplo, sí, y claro, jugar con dos delanteros. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero quizás, como vos decías, el otro día Driussi jugó por ahí un poquito más retrasado en Colombia, haciendo más las veces de volante por ahí para ayudar un poco el medio. A eso es lo que te referías vos, que quizás justamente, en la cabeza de Gallardo... a eso me refiero porque, bueno... damos mucha ventaja con este, claro, mediocampo que solamente demarca hasta Poncio. Claro, claro. Es mucha ventaja. Bien, Julio, si querés participar por el libro, por la autobiografía del Burrito Ortega, te invitamos a que nos digas cuál es el gol de Ariel Ortega que más recordás. Mirá, de Ariel, mil goles. Pero me voy a quedar con uno que estuve presente en aquel 3-1 creo que fue, con goles de el Burrito, que hizo un gol, hizo Lenzo otro allá en La Boca, que yo estuve 3-0, quedó 3-0 con ese por haberlo hecho allá, ¿no? El 3-0 del baile del Burrito, en el festejo, la clavó en el ángulo. Exactamente. Sí, no fue tan al ángulo, sí, pero sí arriba, sí, sí, me sí, quedo sí, con ese. Bien, Julio, muchas gracias por tu opinión, te mandamos un abrazo y esperemos que el jueves a la noche festejes. Voy a estar ahí y es lo que más quiero. Te mandamos un abrazo. Abrazo, muchachos, gracias. Bien, bueno. 2-0 van los llamados telefónicos, mis decisiones. 1-1, diría yo. Para mí, Julio estaba más para el lado de la ronda titular. Lo que pasa es que él... ¿Opinaba como yo? No, lo analizó desde el punto de vista de Gallardo, cosa que me parece muy bien. ¿Qué pasa en el Twitter, Santi? En el Twitter están... que explotan todos. Igualmente, me parece que... por escándalo, el que es indiscutido, el que la gente quiere para el juego es Larrondo. Mati Seltzer en Facebook dice, Larrondo, señores, y pone una manito así. ¿Cómo decirle a la gente que no me está viendo? Haciendo un agujerito con el... Un okay, un okay. Bueno, sí, entre... Sí. Enzo García dice, Larrondo, Alario estaría y que haga de volante Driussi. Estoy pensando a quién voló. ¿A Alessandro voló? Sí. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo puso? Larrondo Alario, sí, y Driussi de volante. Sí, o el Alessandro o el Piti. Uno de los dos, quizás el Piti. Puede ser el Piti con el Driussi haciendo... Que el cordobés le dijo, tenés sí, 37 de fiebre, no vengas. Sí. ¿No? Un debate, Emma, que hace por lo menos un par de semanas, o desde el día que llegaron Lolo y Larrondo, que estaban muy lesionados, sí, y que parecía muy lejana la posibilidad de que puedan jugar este partido, era impensado. Estamos, sí, era impensado hacer el debate. Sí, creo que el resultado no tanto. La gente quería la ronda titular cuando se recupere. Sí, eso seguro, pero el hecho de que esté en condiciones ya los dos de jugar, sí, después. A mí me sorprendió verlos a los dos contra Tigre. Contra Tigre, esa amistad, sí, informal. Me sorprendió verlos haciendo fútbol, como uno más. La ronda jugó los dos tiempos de 30 y después entró en el partido los titulares. Claro. Sí, evidentemente se mentalizaron en llegar bien a esta serie. Terminaron sin posibilidades para el partido de ida, pero con muy buenas chances de jugar ahora en la vuelta. Ojalá que lo puedan hacer porque le puede venir Santi. Buena. Sí, mira, acá te hago un comentario de un hincha que Maxi Espejo nos dice, estando óptimo Larrondo,
puede ser la conexión que Alario River necesita. Y con eso rearmaría el medio, con Mayada, por ejemplo. Mucha gente está hablando de eso, ¿no? De que Mayada vuelva a tener minutos y que sea titular. Pero ahí cambia el esquema que hoy en día está usando Gallardo. Ya lo hablamos. Sí, nosotros, sí. Todos queremos cambiar el esquema de Gallardo. El problema es que el que dirige es Gallardo. Sí, o quizás ponerlo a Mayada a jugar de donde hoy juega D'Alessandro. Quizás a D'Alessandro donde hoy está el Pitti, si no puede jugar el Pitti. Y quizás se acomoda un poquito más a acomodar un poco más el medio sin la necesidad de cambiar el dibujo en sí. Bien, hay mensajes de oyentes al WhatsApp, así que vamos a escucharlos. Hola, soy Federico Grinfeld, tengo 21 años, soy de Caballito. Y me gusta mucho la incorporación de Lolo y de Larrondo. Me parece que deberían ganar minutos porque vienen de lesiones ambos y en cada uno. Donde están ellos en la defensa y en ataque venimos muy flojos y me parece que estaría bien que ganen minutos, pero se complica porque es un partido muy importante, como una recopa sudamericana. Chao, saludos. Hola amigos de la página Millonaria Radio, soy Marcelo Condorí de el Corde de acá de Juan María Gutiérrez, fanático de River. No puedo escuchar el programa porque no llega acá, pero vi por el Facebook y bueno, para la encuesta de si Lolo y Larrondo deberían ser titulares, yo creo que no. Más en una final, son dos jugadores que no vienen de estar inactivos por mucho tiempo y creo que las finales sobre todo se juegan con jugadores que estén en ritmo de competencia, si bien por el tema del parate del fútbol, todo eso, bueno, creo que tienen que jugar los mejores. Son dos grandes jugadores que seguramente nos van a dar muchas alegrías, pero creo que no deberían jugar de titulares. Pero bueno, el técnico debe saber cómo están, ¿no? Si juega Driussi, puede jugar cualquiera. Un abrazo grande y el jueves toda la cancha le entrará el más grande. Lolo y Larrondo tienen que ir al banco. Todavía no tienen que jugar todavía. Thank you.
Bueno, continuamos. Últimos minutos de la página Millonaria Radio. Me gusta que los llamados están alineados conmigo, Turco. Sí, se ve que el son poder que vos Emanuel, tenés en la son, página... Son el equipo de Emanuel. Sí. Marcelo llamó, dijo que no. No quiere ver, no es que no quiere ver, dice que no es el momento de ver a la Rondo y Lolo de titular el jueves. Sí, puso una disyuntiva interesante, Marcelo, que es el tema del ritmo de juego sí. y de la jerarquía, ¿no? que pueden tener. Me parece que él prioriza más el ritmo de competencia que puedan tener los jugadores para un partido decisivo por sobre la jerarquía que le pueden dar al equipo en una instancia así. Así que, Marcelo dijo que no. Otro chico que no dijo el nombre también dijo que no. Y Fede de Caballito, la productora lo censuró porque seguramente opinaba diferente a mí. Exacto. Hay un oyente en línea. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Nicolás de San Martín. Nicolás, ¿de dónde sos, Nico? San Martín. Nicolás de San Martín. Bueno, Nico, para vos, Lolo y la Rondo, ¿tienen que ser titulares el jueves? Para mí, Lolo no. Lolo lo cuidaría, sabiendo que Mina cumplió, jugó bien. Uh-huh. Y tiene un buen nivel. La Rondo, para mí, está al 100%, titular indiscutible, pero como sabemos que está, no sabemos cómo está físicamente.